Yo soy la profesora de tecnología y de artística de la Escuela 177 y estuve al frente de este proyecto junto con todos los colegas de la escuela. Quiero agradecer en especial a mis alumnos que respondieron de manera maravillosa, con excelentes trabajos, pero también a sus padres, a la familia, porque si la familia no acompaña, estos trabajos no se verían reflejados en nuestras escuelas hoy. Así que agradecer a los niños, a los padres, a la familia y a los directivos de la escuela, que en todo momento nos acompañaron y apoyaron en este proyecto. Sí, nuestra escuela hoy luce preciosa con los colores celeste y blanco, que fue un proyecto presentado por la maestra de tecnología, la señora Estela Grabovieski, donde ella presentó un proyecto institucional a la dirección de la escuela que se llama Sí se puede. Bueno, ¿y en qué consistía el proyecto? Bueno, ese proyecto trabajó con los alumnos a partir de cuarto grado a séptimo grado y los chicos podían trabajar con sus familias, haciendo distintos tipos de banderas, ¿sí? Uno para recordar el Día de la Bandera, que es el 20 de junio, y otro de paso para festejar el Mundial, Bueno, el ¿sí? que está Que ahí. creemos que nuestro equipo va a salir campeón. Bueno, el que está instalado, supongo, en el tema del mundial ahora entre los chicos siempre genera mucha Exacto. expectativa, ¿no? Exactamente. Está bien. Previo a eso, ella trabajó en las aulas, en el área de tecnología, todo lo que corresponde a los contenidos sobre materiales. Y en base a los distintos materiales que trabajaron, después llevaron a la práctica en sus banderas. Aparte, también contó con la colaboración de todos los docentes para poder exhibir todas las banderas en las galerías, en los ventanales, en distintos lugares de la escuela, los pizarrones de las galerías, que son pizarrones de cartelera, que también están preciosos gracias a la colaboración de todos los docentes, porque ella es sola en el área y no puede hacerlo todo sola. Entonces se presta, o sea, la colaboración de todos, todos Bueno. colaboramos. Lo que nosotros quisimos hacer fue decorar la escuela, porque es linda con esto, pero los colores de la bandera la ponen más linda. La idea vino todo de la maestra Estela. Nosotros hicimos la bandera. Bueno, la señora dijo que nosotros podíamos ir con nuestros padres, cada uno ayudó a sus hijos. Compramos la tela y la decoramos, algunos cosieron y otros pegamos. O sea que hay banderas hechas con tela, otros con papel, con distintos materiales trabajados, ¿no? En realidad hay muchos materiales, hay quienes pueden pegar tapitas y pintar celeste, blanco y amarillo, otros hacen con cartulina, papel crepé, lentejuelas, etcétera, o sea, son demasiado. Y trabajamos con distintos, muchos productos, así por ahí con bolsitas también algunos hicieron, y hicimos con cartón, con brillantina, y para decorar la escuela por el Mundial y por el Día de la Bandera. Bien, se habla acerca de la creación de la bandera, las maestras obviamente dan sobre eso también, ¿no? Sí, dan mucho sobre eso por el tema del 20 de junio y también hicimos las banderas con los productos tecnológicos de hoy en día. Y la maestra Estela dio la idea para dar, o sea, para apoyar a nuestro equipo en el Mundial y por el 20 de junio. Mi mamá compró el hilo, tejimos. Tejido, hicieron la bandera. Sí. Le tejimos. Mi mamá le dibujó el sol. Yo pegué lentejuela por todo el borde. Bueno. El sol también está hecho de lentejuela. Bien, ¿y a dónde está la bandera? ¿Dónde está puesta esta bandera? ¿En la parte de Acá, arriba? aquí. A ver, ahí la tienen. Buenísimo. Te salió de 10, ¿no? Sí. Gracias a la ayuda de mamá Sí. también. Buenísimo. Sin la bandera nosotros no tendríamos la libertad. Como sabían, la bandera fue creada para un símbolo patrio que significa la libertad, la esperanza.